los gatos y los humanos no podrían ser más diferentes a primera vista. Por un lado, el humano transparente, que expresa claramente lo que quiere. Por otro lado, el gato cerrado, ligeramente místico, donde nunca se sabe exactamente lo que está pasando en él. ¿Pero es realmente así? En este video veremos lo que tú y tu gato tienen en común. 1. Rutina y cambios. Al igual que los humanos, los gatos son criaturas de hábitos. Algunos gatos son menos sensibles a los cambios, otros reaccionan fuertemente. Aunque los humanos tenemos la ventaja de entender por qué ocurren ciertos cambios, ambos estamos estresados por ellos. Los horarios muy cambiados para levantarse por la mañana, almorzar de repente a las 4 p.m. en vez de a la 1 p.m. El cambio en la situación de vida o incluso la eliminación de un compañero de cuarto humano o animal. Todo esto puede llevar a la incomodidad, la inquietud e incluso a reacciones físicas como problemas digestivos o falta de apetito. 2. Aburrimiento. Al igual que nosotros, nuestros gatitos también pueden aburrirse. Si no hay suficientes incentivos, ocupación, actividad física y mental, es extremadamente frustrante y puede llevar a la depresión o incluso a la agresión. Piensa en lo mucho que el techo puede haber caído sobre tu cabeza después de unas semanas de encierro gracias al COVID-19. 3. Comportamiento social. Incluso si el mito persiste. Los gatos no son solitarios sino animales muy sociales, que quieren pertenecer a una comunidad como los humanos, que buscan amor y afecto. Jugar juntos, el contacto físico e incluso las fricciones forman parte de la vida cotidiana tanto de los gatos como de los humanos. 4. Curiosidad y voluntad de aprender. Aunque los gatos suelen ser entrenados mucho menos que los perros, lo que también se debe al hecho de que los gatos siempre quieren decidir por sí mismos cuando hacen algo y cuando no lo hacen, los gatos siguen siendo curiosos, inteligentes y dispuestos a aprender. Reconocen los patrones, el comportamiento y las conexiones. Por lo tanto, para muchos gatos, los juguetes de inteligencia o incluso las manijas de las puertas no son un gran desafío. 5. Libertad. ¿Conoces la desagradable sensación de que alguien se acerque demasiado a ti durante una conversación? Casi todo el mundo odia eso. Es lo mismo para los gatos. Nuestros gatitos quieren que se les dé suficiente espacio cuando quieran y reaccionan con retraimiento o incluso con agresión si se exceden estos límites. Los humanos a menudo no reaccionamos de manera diferente. A menudo nos concentramos en las cosas que nos hacen diferentes. Pero hay razones más que suficientes para que los humanos y los gatos vivan juntos en tantos hogares durante tanto tiempo. ¿Conoces otras similitudes entre los humanos y los gatos? Escríbelas en los comentarios que aparecen debajo del video. ¿No quieres perderte un video de nosotros en el futuro? Entonces no te olvides de hacer clic en suscribir. Y si quieres ver más videos de nosotros ahora mismo, haz clic en una de las dos imágenes de la pantalla.